Bienvenidos a todos. Esta es la rendición de cuentas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, vigencia 2019. El día de hoy estamos transmitiendo a través de todos nuestros canales digitales esta rendición, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud para evitar cualquier tipo de aglomeración o reunión de personas. En este orden de ideas, es importante que estén muy atentos a toda la transmisión y además, si tienen preguntas que hacernos, la pueden dejar a través de la plataforma en nuestra página web www.subredsur.gob.co. El día de hoy vamos a tener una metodología que nos va a permitir ver desde cada una de las direcciones los logros, retos que tenemos como subred. Es decir, que parte del comité directivo de la institución estará aquí hoy junto con nuestra gerencia contándonos un poco acerca de todos esos avances que hemos tenido en la subred sur y, por supuesto, los retos que quedan para los años venideros. Esta es nuestra agenda para el día de hoy: contexto local, marco estratégico, contexto institucional, resultados de gestión asistencial y administrativa, participación social y comunitaria, la voz de nuestros usuarios, por supuesto, los retos y factores críticos. A continuación, y para comenzar, vamos a ver un video que nos va a resumir un poco acerca de los avances durante estos 4 años, los retos que quedan y, por supuesto, nos va a contextualizar acerca de la realidad de la institución. Bienvenidos. La ciudad de Bogotá empieza una nueva era en la que el apoyo de la comunidad y su participación es vital. Y siendo el sector salud un eje fundamental en la agenda de los bogotanos, la Subred Sur ratifica su compromiso por brindar servicios con calidad. Durante este tiempo, tuvimos en cuenta las dificultades geográficas, económicas y culturales de nuestra población, ejecutamos una lectura de necesidades y realizamos acciones específicas con el fin de facilitar el acceso a la salud por parte de nuestros usuarios. Hoy en día, la Subred Sur cuenta con 37 unidades, de las cuales 10 son centros de atención prioritaria en salud, CAPS, acercando los servicios de medicina especializada a la comunidad, pasando de 489 mil atenciones con especialistas en 2018 a 525 mil en el 2019. La atención genialísima, las doctoras muy amables. La atención ha sido buena y los médicos muy amables. Es una entidad de salud muy buena, donde no solamente se prestan los servicios de medicina general y odontología. Y hasta ahora el CAS me ha parecido supremamente genial, muy amable. Sino que también hay servicios muy buenos como pediatría, ortopedia. Y pues me gusta porque pues así uno no tiene que correr por toda la ciudad. Y me parece muy bien pues que esté una sede que nos puedan atender rápido y que uno no briegue tanto para coger el bus ni nada, porque estamos cerquita y llegamos rápido y que nos atiendan. Dentro de las localidades en las que brindamos cobertura, la población de Ciudad Bolívar y Usme concentran el más alto número de gestantes y de niños. Es por eso que especializamos la UMES Meisen en atención materna y pediátrica, concentrando en esta unidad programas como la Clínica de Recuperación Nutricional y Plan Madre Canguro, quienes, apoyados por estrategias como Embarazados Todos por la Vida y Ángeles Guardianes, nos dejan grandes logros como una mayor adherencia a los servicios pediátricos y prenatales, al igual que 0 casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años desde el 2016 y 0 casos de mortalidad materna por causa directa. Me siento orgullosa y feliz de que más usuarios se beneficien acá en la nueva unidad de cuidados intensivos que abrieron. A mi familia lo han atendido en el hospital de Mason, lo han atendido muy bien y con la ayuda de Dios, si Dios quiere, hoy en la Meliana salida. La atención acá en el hospital pues ha sido muy, muy buena. Me le han dado toda la atención a mi hija como debe ser. Acá hay una buena, excelente atención. De verdad, los invito a que por favor se beneficie, que gracias a ello mi hija está súper bien. Por otro lado, la UMES El Tunal se especializó en la atención de la ruta cardiocerebrovascular y EPOC, brindando atención especializada a la población adulta, donde se destacan los servicios de hemodinamia, cirugía bariátrica, clínica del dolor y unidad renal, entre otras. No, señor, perfecto, muy, muy bien, muy bien, muy bien atendidos para que yo no tengo que quejarme nada de antes. Llegué con una situación muy grave porque tuve varias fracturas en mi cadera, en la pelvis. Antes no hacía esto y gracias a ustedes
a ustedes porque me han enseñado a coger el aire. Bueno, la ayuda de parte del hospital ha sido muy buena. Y de Clínica del Dolor me han ayudado muchísimo porque con bastantes fracturas que tenía, el dolor era un dolor muy intenso. Bueno, a mí me hacen hemodiálisis en la unidad del Tunal de aproximadamente hace 10 años, no conozco otra unidad. Y la unidad pues ha tenido un progreso, me parece a mí desde el punto de vista muy bueno. Sin duda alguna, uno de nuestros más grandes logros es la reacreditación de las unidades de servicios de salud de Nazaret y San Juan, ambas ubicadas en la localidad de Sumapaz, en donde a diario nuestros colaboradores recorren grandes distancias por carreteras destapadas, a caballo o a pie, con el fin de atender a nuestros usuarios en sus hogares. Gracias al modelo de atención rural, hemos registrado 0 casos de mortalidad evitable en las zonas rurales de la ciudad. Tú también haces parte de este gran logro. ¡Somos Sumapaz! ¡Somos Subredsur! Recorriendo todos los barrios, seguimos acercando los servicios a la comunidad con múltiples estrategias y jornadas que promueven los hábitos de vida saludable. Con estas jornadas hemos aumentado la cobertura, completando los esquemas de vacunación de nuestros habitantes y realizando coberturas útiles por encima del 93%. Asimismo, reducimos en un 15% el número de embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años. Nos acaban de realizar tamizaje y estamos agradecidos por las recomendaciones dadas. Muchas gracias. Completé el esquema de vacunación con mi hijo, vine a traerlo a vacunar, me pareció súper chévere. La Surred ha trabajado con ellos reclamando siempre los derechos y los deberes de ellos. También talleres así lúdicos, de recreación, también de artes. Los papás están muy agradecidos con la Surred. Asimismo, somos conscientes de que la mejora de la infraestructura y la construcción de nuevas unidades es fundamental para la prestación de los servicios. Es por eso que la Subred Sur tiene el orgullo de comunicar la inversión histórica realizada en infraestructura que supera los 90 mil millones de pesos y contempla la construcción del CAPS Candelaria, CAPS El Tunal, Ampliación Urgencias El Tunal, CAPS Danubio y Segunda Torre de Meissen, estando estos últimos 3 proyectos en proceso de adjudicación. Sin duda alguna, otro de los más grandes logros es la adjudicación del contrato para la construcción del Hospital de Usme. Aquí se va a construir el Hospital de Usme. Me alegra mucho que vayan a hacer un nuevo Hospital de Usme, que tengan una nueva licitación porque ya era hora. Duramos mucho tiempo sin el hospital. Nos ayudaría a descongestionar todas las redes que hay acá en el sur. Me parece muy bien que vayan por fin a hacer el hospital, ya que nos ayudará mucho a descongestionar los hospitales como el Meissen, el Tunal, entre otros, y nos ayuda mucho a los habitantes que vivimos aquí cerca. El principal reto que se debe afrontar es hacerle un seguimiento al Acuerdo 641 del 2016 y que se cumpla todo lo que dice ese acuerdo, que en lugar de acabar, sigamos progresando. Sea una administración que trabaje conjuntamente con la comunidad, ya que y que se reúna periódicamente con las formas de participación, ya que nosotros somos los que conocemos realmente las necesidades de nuestra localidad en salud. Uno de los retos más importantes que tenemos en este momento es la parte de infraestructura, que se cumpla en este momento con la construcción de todos los CAPS, de todos los CAPS de la Subred Sur, que fueron priorizados y que se tiene el recurso para el mismo. Con las vacunas me gustaría mucho que los doctores entendieran el miedo o la felicidad que tienen las personas, porque no todos somos iguales. Que los servicios que se encuentran en San Benito, que está afectando allá tanto lo demográfico, que se saquen esos servicios y se trasladen para el Carmen, que es la fisiatría y, todo lo que es ver con terapia. Y por otro lado, que se descentralice la ciudad, la salud, que se descentralice en la ciudad, que es un bien para toda la comunidad. Yo sí quisiera que se construya lo antes posible el Hospital de Usme, que se le ha dado bastante información a la comunidad de que se va a construir este hospital. Esperamos que eso se cumpla.
porque toda la gente de este sector lo necesita con urgencia. Pues me gustaría que mejoraran lo que es la rapidez, la agilidad para atender a los pacientes que llegan y pues que sea una comunicación entre hospitales, que si acá no lo hay, entonces trasladen a la persona donde el hospital si tenga la facilidad y pueda ser mejor atendido y tengan más facilidad de todo lo del proceso que tengan ya de la salud. Que sigan los incentivos para las formas de participación de toda la a nivel de Bogotá. El fortalecimiento y no la desarticulación de las rutas de la salud, fortalecimiento de todos los del sistema rural que nosotros tenemos, porque en USME hay mucha vereda y mucha gente que necesita y depende de la ruta de la salud para tener un servicio. Que no nos acortaran horarios como pasó en Manuela Beltrán y Candelaria, que eran puntos de atención de 24 horas y nos los dejaron solo a 12 horas. La comunidad de aquellos sitios les queda muy lejos venir a una hospitalización tanto a Meissen como a Tunal y que esto implica gastos para la comunidad. ¿Qué otra parte es importante? Que se termine la construcción del hospital Meissen. Entonces, como ya esa plata está prácticamente predestinada para esa construcción, pues que se haga la contratación respectiva para invertir esos recursos y tener esa gran posibilidad de por fin tener esa Torre 2, que va a ser precisamente una gran especialización como es el Hospital Materno Perinatal de Bogotá, donde van a llegar la mayor parte de los niños a ser hospitalizados. Entonces, urge esa terminación de esa obra de el Hospital Meissen, la torre número 2. Me gustaría que viniera un doctor y mirara a muchos perritos que están en la calle, que los ayudaran a ellos a conseguir un hogar, o al menos que ellos los escogieran a todos y los vacunaran y que no aguantaran hambre en la calle, porque los animales es como nosotros. Lo que les falta a ellos es hablar. Nuestros usuarios son nuestra razón de ser y es por eso que valoramos su opinión y su participación en esta rendición de cuentas. Seguimos trabajando de manera incansable por ofrecer cada día un mejor servicio con calidez y eficiencia. Somos Subretsu. Buenos días para todos. Para mí, Claudia Elena Prieto Vanegas, es un placer mostrarles la rendición de cuentas de estos 4 años donde fui gerente de la Subred Sur. Nosotros hoy vamos a compartir con ustedes desde el equipo directivo los logros asistenciales, administrativos y con participación de la comunidad. Por ello, encontrarán al subgerente asistencial, al subgerente administrativo y a la jefe de participación social. De todo corazón quiero agradecerle a nuestras 4 localidades el apoyo y a los colaboradores que siempre estuvieron dispuestos a salir adelante con el reto que teníamos de ser una subred muy participativa con logros asistenciales y administrativos. Gracias. Estamos en alerta amarilla por coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Evita saludar y despedirte de beso o dando la mano. Adopta nuevas formas amables sin contacto físico. Si tiene dificultad para respirar o ha presentado fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, continuamos en esta rendición de cuentas vigencia 2019. Para el siguiente punto nos acompaña John Jairo Vázquez, él es el referente de planeación de la Subred Sur, que nos va a contextualizar un poco acerca de la institución, direccionamiento estratégico y más adelante el tema de proyectos. John Jairo Vázquez, bienvenido. Bueno, de antemano, muy buenos días para todos y todas. Todas las personas que nos están acompañando en este en vivo. Dentro del contexto estratégico es muy importante en la rendición de cuentas hablar del direccionamiento estratégico.
Para recordar, es importante mencionar que el direccionamiento estratégico de la plataforma estratégica de la Subred Sur fue aprobada mediante el acuerdo 016 del año 2016. Llevamos a la fecha 4 años de su medición. ¿Qué compone este acuerdo? Este acuerdo compone o definió la misionalidad, la visión de la organización, nuestros 4 objetivos estratégicos y las 51 metas con el cual se mide la Subred Sur. Para el año 2019 es muy importante mencionar que se hizo una alineación y una articulación de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a las 51 metas de estratégicas de la organización. Esto es importante porque los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una visión y una oportunidad de medir aquellos indicadores de ámbito global que miden indicadores de desigualdad, indicadores de mejora en temas ambientales. Hay un compilado de indicadores importantes en temas de salud física y mental y asimismo un enfoque importante en género y mujer. Es así como nosotros damos cumplimiento a nuestros 4 objetivos de desarrollo sostenible alineados a esos objetivos institucionales. Bueno, en términos generales, el primer objetivo estratégico de la Subred Sur, que está orientado a la prestación de servicios integrales de salud, logró un 94%. Hay que resaltar en este compilado de indicadores el fortalecimiento de las 4 rutas integrales de salud, sobre todo en la ruta materno-perinatal, con un cumplimiento en su acción del 100%. Como segundo, hay que resaltar los 0 casos de mortalidad infantil por causa de desnutrición en nuestras localidades y asimismo una cobertura en los biológicos y vacunación de un 95%. Esto con respecto al primer objetivo. El segundo objetivo de nuestra Subred Sur está enfocado a garantizar el manejo eficiente de los recursos. Logramos un 97% de cumplimiento. ¿Qué indicadores hay que resaltar en este punto? Hay que resaltar la consolidación del modelo integrado de planeación y gestión, que es la línea técnica de evaluación, gestión y control de las entidades públicas de orden nacional y distrital. Logramos un 95% en el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura y asimismo de los equipos biomédicos y logramos un fortalecimiento de la tecnología y de su infraestructura en un 95%. Con respecto a nuestro tercer objetivo, que está enfocado a garantizar la sostenibilidad financiera, es importante mencionar los logros del plan de trabajo o el cumplimiento del plan de trabajo del 100% de los proyectos de infraestructura y asimismo este indicador de la disminución de la glosa en 2 puntos porcentuales. Asimismo, hay que resaltar en este objetivo que logramos el 78% de la contratación de medicamentos y médico-quirúrgicos por la funcionalidad o por el medio de compras conjuntas. Con respecto a nuestro último indicador, que es el indicador 4, que está enfocado a promover la participación y movilización ciudadana, logramos un 100% y hay que resaltar estos 3 indicadores. El primero es que realmente logramos un fortalecimiento en el programa de humanización. Segundo, un fortalecimiento en las formas de participación social y lo más importante, un 97% en el índice de satisfacción del usuario. Así, teniendo el compilado de estos 4 indicadores, logramos un 98% en cumplimiento en la Subred Sur. Es importante hablar o mencionar cómo ha sido la trazabilidad de estos 4 años con respecto a esos indicadores. Entonces, vemos en la presentación que en el año 2016 logramos un 93%, en el año 2017 un 91%, asimismo en el año 2018 logramos incrementar 5 puntos porcentuales, posicionándonos con un resultado del 96%, y en el año 2019, como lo mencionaba, cerramos con un 98%. Dentro del direccionamiento estratégico hay una particularidad, que es el modelo integrado de planeación y gestión. Como les decía anteriormente, el modelo integrado de planeación y gestión es como la línea técnica de evaluación, gestión y control de las entidades públicas. En la Subred Sur hemos logrado posicionar a nuestros colaboradores en este modelo.
¿Cómo se mide el modelo? Y es muy importante que lo sepan ustedes. El modelo bajo la estructura tiene 17 políticas y 7 dimensiones. Estas mismas dimensiones tienen unos índices que son medidos, llamado el índice de desempeño institucional. Esto es una serie de herramientas que miden la gestión de todas las entidades y el resultado para la subred sur del año 2019 con datos del 2018 fue del 62.9. Dentro de los planes de trabajo que tenemos en la subred sur, nosotros nos comprometemos a una meta de lograr en el año 2019 del 72.9%, creciendo 10 puntos porcentuales. Con respecto a la estructura organizacional del talento humano, podemos decir que actualmente en el año 2019 contamos con 4.749 colaboradores. En general, o teniendo en cuenta su género, el 61% son mujeres, con un total de 2.892, y hombres, un 39% con 1.857 colaboradores hombres, fortaleciendo así la política de inclusión social de la mujer en los temas laborales. Si dividimos de planta y contrato, la planta de personal cuenta con 733 personas, un 15%, y por OPS, orden de prestación de servicios, se han contratado 4.016 personas que en porcentajes cubre un 85%. Hay tres aspectos importantes que debemos resaltar en la vigencia 2019. Es que el 27% de nuestros colaboradores, o sea, 1.278 personas, viven en las cuatro localidades de la subred, o sea, Usme, Sumapaz, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 102 colaboradores de la subred tienen algún tipo de discapacidad que están, o sea, esos colaboradores trabajan con nosotros, y el 23% de los colaboradores, o sea, 1.086 personas, son madres o padres cabeza de familia. Es así, aportando a los temas de responsabilidad social empresarial, pues dirigido a la política de responsabilidad social que tenemos en la subred sur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor John Jairo Vázquez por su intervención. A continuación vamos con un corte educativo para todos ustedes. Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Si tiene síntomas de gripa, use tapabocas y quédese en casa. Si presenta síntomas de alarma como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir a urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, a todos muchas gracias por su conexión a través de nuestras plataformas digitales. A continuación viene un aspecto muy importante, y es lo que tiene que ver con la atención de los usuarios, todo lo que es la gestión asistencial, modelo de salud, reorganización, modelo de ruralidad, impacto en salud pública y, por supuesto, temas como la acreditación. Para esto, le damos la bienvenida a nuestro subgerente de prestación de servicios de salud, doctor Martín Jaimes. Doctor, por favor, bienvenido. Buenos días a todos los colaboradores y usuarios y familiares de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. A continuación, entonces, vamos a dar alcance a la gestión a nivel asistencial. Vamos inicialmente, entonces, hablando del contexto local que tenemos a nivel de la Subred. Acordémonos que la Subred está compuesta por 4 localidades. Dentro de estas 4 localidades, hay aproximadamente 1.295.310 habitantes, de las cuales están distribuidos de manera porcentual. El mayor localidad que concentra habitantes es la localidad de Ciudad Bolívar, le sigue Usme, Tunjuelito y por último Sumapaz. De acuerdo al aseguramiento, entonces, asimismo encontramos que de ese número de habitantes que se encuentran, el 67% corresponde al régimen contributivo, un 30% al régimen subsidiado, un 2% al régimen de excepción y un 0,5% a población pobre no asegurada. Es decir que
hay un porcentaje importante de ciudadanos que vienen en esas localidades que pertenecen al régimen contributivo. Dependiendo de la localidad, este régimen contributivo va a variar. Es así como la localidad de Tunjuelito es la localidad que más tiene porcentaje de régimen contributivo. En el caso de la localidad de Sumapaz es 50% y 50% al régimen subsidiado y población pobre no asegurada. Recordemos que el régimen subsidiado, las dos aseguradoras que tienen mayor influencia en estas cuatro localidades son la aseguradora de Capital Salud y Unicajas. ¿Cuántos entonces afiliados pertenecen a Capital Salud? 230.274, es un porcentaje que también, un número que también ha venido en una disminución desde que se confluye o se concentra estas o se conforman las subredes. Y este porcentaje de usuarios, pues vuelvo y repito, varía de localidad a localidad. Hay unas características que debemos de tener en cuenta y es que el 94% de nuestro suelo corresponde a un suelo rural, es decir, que el sur de Bogotá concentra básicamente entre el 12 y el 15% de los habitantes del distrito capital, pero a nivel de extensión corresponde a más del 75% del distrito, es decir, que tenemos una población, una extensión geográfica bastante grande, pero muy poco poblada, con una densidad poblacional pues baja comparado con el resto de Bogotá. El 50% corresponde a mujeres y un 49.6% a hombres. También es necesario tener en cuenta que en el último censo nacional a nivel de Colombia, el 9% de la población de Colombia es mayor de 65 años, pero nosotros tenemos una característica y es que en nuestra subred el 20% corresponde a población mayor de 65 años. Aquí entonces ya hablamos de un tema de reorganización. Debemos de tener en cuenta entonces que el tema de reorganización, de implementación de modelo, básicamente lo que ha llevado a esta reorganización es que a los antiguos hospitales que antes estaban por niveles de complejidad, primero, segundo y tercero, estos niveles de complejidad desaparezcan y la atención en salud básicamente se dé enfocada en un prestador primario y en un prestador complementario. Teniendo en cuenta esto, hay tres tipologías que se implementan con este nuevo modelo de salud. Una que hace referencia a las unidades médicas hospitalarias especializadas, una segunda a los centros de atención prioritaria en salud y una tercera a unidades de servicios de salud, que básicamente son unidades que prestan servicios de baja complejidad. Nosotros entonces en esta concentración y en esta reorganización se toma unas decisiones teniendo en cuenta unos perfiles de morbilidad y de mortalidad. ¿Por qué es necesario dar claridad? Porque tenemos dos unidades médicas hospitalarias especializadas. Una, la unidad médica hospitalaria especializada materno-infantil de Meisen y la unidad médica hospitalaria especializada del Tunal. La primera da respuesta a toda la población materno-infantil y la segunda da respuesta a la ruta cardiocerebrovascular metabólica y de POC. Contamos con 10 centros de atención prioritaria en salud, 4 en la localidad de Ciudad Bolívar, 4 en la localidad de Tunjuelito y 2 en la localidad de Usme. Y en total tenemos 27 unidades de servicios de salud de baja complejidad. Esto nos daría una capacidad instalada de 38 unidades de servicios de salud que le dan respuesta a las necesidades en salud que se encuentran en estas 4 localidades. Vamos a pasar entonces al tema de los CAPS. Los CAPS, acordémonos que los CAPS no es una infraestructura, los CAPS es una estrategia que lo que busca es que tengamos unas instalaciones en las cuales nosotros le demos una respuesta en salud a la población cercana a su vivienda. Es decir, que los centros de atención prioritaria en salud deben ser centros que sean resolutivos y que tengan servicios especializados de especialidades básicas. Es decir, en estos centros de atención prioritaria en salud
debemos de tener pediatra, debemos de tener médico internista, ginecostetra. En algunos otros centros de atención prioritaria en salud se aumentará la oferta para otras especialidades, pero estos centros deben de tener como mínimo estas tres especialidades, que vuelvo y repito, lo que buscan es que tengamos unos centros con atención especializada y resolutiva cercana a la vivienda. Entonces, en Ciudad Bolívar, como había dicho anteriormente, encontramos con 4 CAPS, que es el de Vistahermosa, Ismael Perdomo, Medicine y Candelaria, a nivel de USME, Marichuela y Betania, y en Tunjuelito tenemos Abraham Lincoln, San Benito, El Tunal y El Carmen. Aumentamos en un 7% el número de consultas, es decir, que se pasó de 489 mil consultas en el 2018 a 525 mil consultas, donde el mayor peso corresponde a medicina especializada. El tema de adscripción es un tema que es importante, y es que es importante que todos los ciudadanos y todos los beneficiarios de la aseguradora Capital Salud deben de tener claro que tienen que tener un centro de atención prioritaria en salud en el cual ellos deben de asistir. El tema de adscripción, que aquí nos dice que vamos en un 93%, significa de que de acuerdo a la georreferenciación que nos da la aseguradora, es decir, de acuerdo a la dirección donde viven los usuarios, asimismo se direccionan al centro de atención prioritaria en salud más cercano, ya sea a una consulta de PID o ya sea a una consulta resolutiva. Este porcentaje de adscripción, entonces vuelvo y repito, está en un 93%, ha venido aumentando. Hay unos centros de atención prioritaria en salud que manejan adscripciones cercanas al 100, pero hay unos centros de atención prioritaria en salud donde todavía es todavía tenemos unos porcentajes bajos, pero vuelvo y repito, esto depende en el momento de que haya realizado la apertura o el inicio de esta estrategia a nivel de esta unidad, que se transforma en un centro de atención prioritaria en salud. De los, del número de usuarios de Capital Salud, tenemos al corte, tenemos 4.310 gestantes, tenemos 22.944 usuarios con enfermedades crónicas y usuarios inscritos en la ruta de mantenimiento y promoción, 162.102. ¿Esto qué denota? Que de los 290.000, si miramos aquí en Capital Salud, los afiliados son 230.274. Aquí decimos que 161.000 están en la ruta de mantenimiento y promoción. Es decir, que no tenemos el 100% de los usuarios adscritos a esta ruta. Lo que uno buscaría es que todos los usuarios de Capital Salud estuvieran en esta ruta, que tiene un objetivo primordial, y es que me hagan, de acuerdo a mi edad y a mi género, me hagan una serie de exámenes tratando de identificar si yo tengo alguna patología y puedo hacer una intervención de una manera oportuna. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que nosotros, como ciudadanos, con una corresponsabilidad clara y teniendo en cuenta el autocuidado, debemos de asistir a las rutas de mantenimiento y promoción, es decir, a todas las consultas de PID. Hay localidades donde esta consulta o esta atención es cercana al 100%, la localidad de Sumapaz, los usuarios, los habitantes de esta localidad son realmente bastante adheridos al tema de mantenimiento y promoción, y no ya nos vamos quitando esa costumbre que teníamos, y es que la puerta de entrada eran los servicios de urgencia. Acordémonos que los servicios de urgencia no deben ser la puerta de entrada a los sistemas de salud. Esto lo debemos de tener totalmente claro, es decir, si yo tengo una molestia de más de 3 meses, pues yo no debería consultar a un servicio de urgencias porque por mi tiempo de evolución ya me evitaría es que me atiendan por una consulta prioritaria. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que realmente la adscripción aumente y que los usuarios que se encuentren en la ruta de mantenimiento y promoción, cada día tengamos más usuarios adheridos a esta ruta. En cuanto a la oportunidad de la atención, medicina interna la encontramos a un día en promedio, pero estamos entre 4 a 3 días, en pediatría de 8 a 6 y pasamos a 2 días, y ginecostetricia a 2 días, y nos encontramos de 9 a 7. En cuanto a hospitalización, entonces ya habíamos dicho, encontramos con 2 unidades médicas hospitalarias especializadas. ¿Por qué se toma la decisión entonces que Medicine sea la unidad médica hospitalaria materno-infantil? Porque la localidad de Ciudad Bolívar era la que más tenía concentrada la mortalidad materna, es donde tenemos
los mayores índices de embarazo en adolescentes, y es donde todos los indicadores trazadores, es una localidad en la cual estaba duramente golpeada con estos indicadores que tienen que ver con la salud materno infantil, y se toma la decisión de que teniendo en cuenta este perfil y esta carga de enfermedad de esta localidad, que en esta localidad quede una institución materno-infantil que dé respuesta a todas las necesidades en salud prioritarias de esta población. ¿Qué estrategias se han tenido? Pues comenzamos con Embarazados Todos por la Vida, que es a nivel distrital, pero nosotros, de acuerdo a nuestra dinámica, se transforma en un Te Quiero Sana Mamá. Esta estrategia la comenzamos en diciembre del año 2017, que a lo largo de estos dos últimos años se ha venido reforzando y que ha tenido resultados, pues que realmente son resultados que son muy importantes para todos los habitantes de la subred, que los vamos a ver más adelante. Dentro de esta estrategia de Te Quiero Sana Mamá también se implementa la atención de parto humanizado, que hemos tenido dificultades en esta implementación, pero yo pienso que ya estamos en camino a que todos los colaboradores estén conscientes de que la atención o un nacimiento humanizado es una obligación para todos los ciudadanos que nacen en esta capital. Tenemos un programa Madre Canguro, que es un programa que se ha venido fortaleciendo y pues que tiene un reconocimiento no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La unidad de recuperación nutricional, también tenemos esta unidad en la cual también hemos tenido unos resultados muy positivos en esta unidad materno-infantil de medicina, en lo cual lo que buscamos es que los usuarios, los menores de 5 años que tengan alguna condición, que tengan este diagnóstico de esta desnutrición aguda, ya sea moderada o severa, puedan recibir una atención y un seguimiento para que este paciente tenga esta recuperación en su estado nutricional. La tasa de natalidad, pues entonces nosotros vemos acá que la tasa de natalidad de Colombia es de 13,32, de Bogotá 11,39, y a nivel de la subred sur nosotros encontramos pues que tenemos una tasa de natalidad por encima de la de Bogotá y la de Colombia. Hemos venido implementando estrategias como se está garantizando un método de planificación efectivo a largo plazo en todas las mamás o en todas aquellas mujeres que tienen un evento obstétrico. La capacidad instalada pues en la unidad médica hospitalaria de medicina se incrementa para darle respuesta a la población materno-infantil. Se ha hecho un tema de inversión importante en mantenimiento de infraestructura y hemos de manera progresiva hemos incrementado en mejorar la tecnología que se tenía para que los usuarios reciban una atención de calidad y de una manera oportuna y pertinente. Aumento del 83% entonces en Meisen, obviamente pues aumenta en esta unidad porque concentra toda la atención, ya sea de partos o de cesáreas. Aumento del 17% en la adherencia del control prenatal. Ya las mujeres tiene un empoderamiento de esas localidades, ya comenzamos a que no solamente el empoderamiento de un embarazo o de una gestación no sea responsabilidad solamente de la mamá, sino una responsabilidad de familia, es una responsabilidad en nuestro caso como institución y a nivel de ciudad, pues todos tenemos la responsabilidad de que si vemos alguna gestante, es una población prioritaria para que esta mujer pues tenga todos los cuidados necesarios para que tenga el mayor riesgo de complicarse tanto ella como su bebé. Aumento del 4% en la adherencia a la ruta materno-perinatal, la ruta de integral de atención en salud materno-perinatal fue la primera ruta que se priorizó de acuerdo a nuestros perfiles y a las cuales se le ha dado toda una importancia desde generar una política de binomio madre-hijo a nivel gerencial para que se tomen todas las medidas necesarias para disminuir estos indicadores. Cero casos de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición. Tenemos 267 niños que han sido intervenidos en este servicio de recuperación nutricional. Aumento del 7% en la atención de parto y nacimiento humanizado. Ahí tenemos todavía una oportunidad de mejora. Hemos venido trabajando de una manera importante, pero es necesario también reconocer que también tenemos algunos vacíos en los cuales es necesario fortalecer la atención y que podamos garantizar un 100% de atención de nacimiento humanizado.
Aumento del 8% en número de pacientes nuevos al programa Madre Canguro. Vuelvo y repito, es un programa que se le hace un seguimiento periódico. Contamos con especialistas, no solamente pediatras y neonatólogos, sino contamos también con una serie de un equipo interdisciplinario que da respuesta a esta población, que para nosotros es una población prioritaria. Ahora pasamos a la segunda unidad médica hospitalaria especializada, que en este caso hablamos de Tunal. El Tunal le da y se ha venido transformando en esa unidad que le da respuesta a la atención de la población adulta con una patología crónica que presenta alguna serie de descompensación y que requiere un manejo especializado. Es así como en esta unidad pues tenemos todos los servicios que dan respuesta, vuelvo y repito, a todas las enfermedades no transmisibles, crónicas, como hipertensión, diabetes y todas sus complicaciones. Es decir, contamos en esta unidad el servicio de hemodiálisis, contamos con el servicio de hemodinamia, con el servicio de gastroenterología. En el caso de cirugía, pues tenemos el programa de obesidad mórbida, que es la única institución a nivel público distrital que presta este servicio. Tenemos la unidad de renal, que ha aumentado la capacidad instalada de una manera importante. Pasamos de 24 sillas en el 2016 en este momento a tener 47. Son todas espacios que cumplen con la norma de habilitación, espacios totalmente renovados a nivel de infraestructura y que lo que logra es que realmente los usuarios se sientan bien atendidos. Tenemos el programa de Corazón y Vida, que es un programa que nace en el prestador primario, es decir, es un programa, que una experiencia que se toma del antiguo hospital de Vistahermosa. Este programa lo que busca es un seguimiento periódico para los pacientes hipertensos y diabéticos. Nosotros sumamos los pacientes con EPOC y lo que busca es que tengamos un control periódico de estos usuarios para que ellos logren mantener su estado de salud de una manera controlada. Como habíamos dicho anteriormente, contamos con el servicio de hemodinamia a nivel de esta unidad de Tunal y tenemos, dentro de otras particularidades, el programa integral para el manejo de dolor, que también es un programa que también hemos sido pioneros a nivel distrital. Este año se publicó la segunda versión de un libro que establece las rutas de manejo de dolor a nivel de instituciones públicas. La prevalencia de enfermedad crónica, tenemos una prevalencia pues bastante importante, que supera la de Bogotá y la de Colombia, porque, como habíamos dicho anteriormente, los porcentajes de mayores de 65 años a nivel de la subred son cercanos al 20%. Hemos aumentado entonces la capacidad instalada de intermedio adultos, de UCI adultos, de medicina interna, de servicio de cirugía, de a nivel de hemodiálisis y a nivel de salas de cirugía. Es necesario aquí tener entonces también claridad que el mantenimiento que se ha hecho a nivel de infraestructura también se ha dado con renovación tecnológica. Como se va a mencionar más adelante, nosotros vamos a contar con unas salas de cirugía renovadas tanto para el tema de neurocirugía como para el tema de oftalmo, otorrino y el tema de ortopedia. Es decir que se está haciendo una inversión bien importante para que esta renovación de tecnología lleve a que prestemos unos servicios de una manera integral y de una manera con altos estándares de calidad. Especialización de servicios, aumento del 77% en la adherencia de la ruta de riesgo cardiocerebrovascular metabólica, aumento del 17% en el tema de cirugías bariátricas, aumento del 17% en número de consultas de medicina alternativa. Debemos de también entonces dar la claridad de que la unidad médica hospitalaria especializada del Tunal tiene un centro de atención prioritaria en salud, también denominado el Tunal, en donde se concentra todo lo que da respuesta a medicina alternativa. Aumento del 2% de pacientes crónicos controlados, 10.969 usuarios con enfermedad crónica en el programa de Corazón y Vida. Este programa de Corazón y Vida hemos
el número de usuarios que consultan por el servicio de urgencias ha tenido una disminución bastante importante. Si ustedes lo ven en el recuadro de abajo, lo que buscamos nosotros es que al tener identificados a estos usuarios y que asistan de una manera periódica, ellos asisten cada 3 meses a talleres. En los talleres se brinda una educación y obviamente se refuerza el tema de uso adecuado de medicamentos. Y como ustedes ven en este recuadro, en el 2017 el 19% de estos usuarios ingresaban al servicio de urgencias. Ya en el 2019 este porcentaje baja a 1,0.9%, es decir que los usuarios que asisten a los talleres lo logramos mantener con cifras y con niveles de glicemia controlados. Programas y estrategias para el acceso y oportunidad de la atención. Entonces aquí vemos atención domiciliaria, es un programa que tenía en los antiguos hospitales de Tunal y Medicine. Lo que se ha fortalecido es que desde el año 2018 se firma un convenio con la Secretaría de Salud, en el cual se pone en marcha el fortalecimiento de la atención médica domiciliaria. Esta atención médica domiciliaria no solamente nos habla de la extensión hospitalaria, es decir, de aquellos pacientes que requieren terminar su tratamiento antibiótico o si tienen alguna herida y requieren manejo por clínica de heridas a nivel ambulatorio, sino también para paciente agudo y para pacientes crónicos. Es decir, que se aumenta la oferta de servicios a nivel de la atención médica domiciliaria. En el año 2018, entonces se logra la atención de 5,151 usuarios en la atención desde septiembre de 2018 a diciembre de 2019. Se incrementan un 24% los traslados en cuanto al tema de Ruta de la Salud. Recordemos que Ruta de la Salud también es un convenio que tenemos suscrito con la Secretaría de Salud, en donde garantizamos el traslado de los usuarios a nuestros centros de atención con unas características definidas: mayores de 60 años, población en condición de discapacidad, niños menores de 5 años y mujeres en estado de embarazo. Es decir, que esta población es la objeto para que se pueda trasladar a nuestros centros de salud desde su domicilio. Es necesario pues aclarar que no es desde su domicilio exactamente, sino que la misma comunidad escoge unos puntos de concentración donde ellos asisten dependiendo de dónde vivan, y en ese punto definido por la misma comunidad pasa la Ruta de la Salud, los recoge y los traslada a nuestros centros de atención. Atención prehospitalaria, contamos con la ciudad cuenta con 2 unidades ejecutoras, una que es manejada por la subred norte, la otra por la subred sur. Es decir, que estas 2 subredes manejan todo el tema de atención prehospitalaria a nivel del distrito capital. El call center también es una estrategia que se genera a nivel de Bogotá, donde nosotros somos los encargados de la contratación de este call center, y pues la implementación de esa estrategia, que lo que busca es que todas las consultas se soliciten a nivel, ya sea a nivel de teléfono, ya sea por chat virtual, ya sea por un canal de comunicación diferente al asistir a una unidad de servicios de salud para solicitar las citas. Se incrementa entonces el 123% el número de citas comparado a 2018 versus 2019. Modelo ruralidad. Entonces, si bien es cierto, a nivel del distrito capital existe un solo modelo de salud, para la implementación a nivel de Bogotá, nosotros tenemos una particularidad, y es que, como decía inicialmente, nosotros tenemos el 95% de nuestro suelo, un suelo rural, y tenemos la única localidad 100% rural del distrito capital, que es la localidad de Sumapaz. En esta localidad de Sumapaz tenemos varias características, las cuales han llevado de que se tenga un modelo de salud diferencial a nivel de la Bogotá rural. Este modelo se ha venido fortaleciendo de una manera importante, logrando continuar con la acreditación de las unidades que prestan servicios de salud en esta localidad. Son 2 unidades, la unidad de servicios de salud de Nazaret y la unidad de servicios de salud de San Juan de Sumapaz. Estas 2 unidades entonces se logran reacreditar, y lo que hemos decidido, se ha decidido a nivel de gerencia, es que
este modelo se replique en las unidades que tienen, que son periurbanas, es decir, en unidades de la localidad de Ciudad Bolívar y unidades de la localidad de Usme, que si bien es cierto no son 100% rurales, sí son periurbanas, y en los cuales se está implementando de manera gradual este modelo. El año pasado, a nivel de las Américas, hubo tres reconocimientos de innovación social en salud a nivel de las Américas. Dos de esos reconocimientos fueron para Colombia, uno para Perú. Dentro de esos dos de Colombia, se encontró la implementación de modelo, se logró dar reconocimiento a la implementación y fortalecimiento de este modelo de ruralidad a nivel de la localidad de Sumapaz. Y el otro reconocimiento para Colombia fue el tema de contención de la transmisión de sarampión. Ese reconocimiento, pues lo que denota es que la implementación de este modelo ha llevado a resultados que han sido para nosotros pues bastante satisfactorios. ¿Se basa en qué? Básicamente el modelo de realidad, la diferencial es que hay una caracterización del 100% de la población que vive en la localidad, y hay un equipo que se desplaza, un equipo interdisciplinario que se desplaza a las casas para hacer una intervención en salud. La particularidad que tenemos es que ese equipo está conformado, dentro de otros perfiles, por un ingeniero agrónomo. Este ingeniero agrónomo lo que busca es que se haga un uso adecuado de la tierra para que se cultiven sin agroquímicos las hortalizas o las verduras que se utilizan de consumo a nivel de las viviendas. Aquí entonces, como ustedes ven, encontramos ya no solamente el modelo de ruralidad en la localidad de Sumapaz, sino también en Usme y Ciudad Bolívar, y la población objeto a la cual se le va a hacer intervención. Algo importante es que desde el año 2017, de diciembre del año 2017, comenzamos con las jornadas de especialistas, inicialmente solo en la unidad de Nazaret, posteriormente a la unidad de San Juan de Sumapaz. Es decir, que se hacen unas jornadas cada tres meses, con una periodicidad de cada tres meses en estas dos unidades, y se va a replicar en las unidades de Usme y de Ciudad Bolívar. Las que están definidas son Destino y Flora a nivel de la localidad de Usme, y a nivel de Ciudad Bolívar, Mochuelo y Pasquilla. Aquí está entonces, ustedes ven en la imagen que el número de actividades que se han realizado para consulta de urgencias de odontología. Vemos a nivel colectivo que el seguimiento a familias de alto riesgo ha incrementado a medida de la trazabilidad desde el año 2017 a 2019, los traslados en las rutas urbanas también, y el tema de traslados interveredales también. Es importante saber que los indicadores trazadores en esta localidad de Sumapaz se ha mantenido en verde durante toda la vigencia. Impacto en salud pública. Entonces, ¿cuáles son los impactos que hemos tenido y que se han logrado gracias a la estrategia de implementación de modelo, de concentración de servicios, de especialización de unidades? El tema de gestión del riesgo, que es demasiado importante. Entonces, el principal es cero casos de mortalidad materna por causa directa. El último caso que tuvimos fue en el año 2017, 2018, 2019. No hemos tenido casos de mortalidad materna por causa directa. Cero casos de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, reducción de 15% en embarazos de 15 a 19, reducción de 20% en el número de casos de mortalidad por neumonía desde 2017 a 2019, coberturas útiles de vacunación por encima del 93% y la consolidación de dos rutas. En ese momento ya podríamos hablar de tres, consolidación de rutas de interés de atención en salud. En cuanto a acreditación, entonces nos reacreditamos en las unidades que se encuentran en la localidad de Sumapaz, Nazaret y San Juan de Sumapaz, y tenemos proyectados entonces postularnos en las cuatro unidades que se encuentran, dos en la localidad de Ciudad Bolívar y en la localidad de Ciudad Bolívar y una en la localidad de Usme, en unidades que venían trabajando el tema de acreditación y que se encuentran a nivel periurbano. Muchas gracias, agradecemos su participación. Bueno, al doctor Martín, muchas gracias por su intervención. A continuación, vamos a ir con un video acerca de todo el tema de prevención de infecciones respiratorias en esta época. Muchas gracias por su atención. Evitar el contagio.
contagio y la propagación del coronavirus COVID-19 está en nuestras manos. Y en la Sobre Tour te enseñamos cómo hacerlo. Lávate las manos cada 3 horas correctamente con agua y con jabón. Si no tienes lavamanos a tu alcance, usa alcohol glicerinado. Si no te has lavado las manos, no te toques ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Toma agua y come saludable. Si toses o estornudas, cúbrete con el antebrazo. Nunca lo hagas con las manos. Evita el contacto directo. No saludes de besos ni de mano. Tampoco des abrazos. Evita asistir a eventos masivos. En caso de gripa, debes usar tapaboca o mascarilla y guardar reposo en casa. Si te cuesta respirar, tienes fiebre, tos o te duele la garganta, no te acerques a los servicios de urgencias. Antes de hacerlo, comunícate a la línea 123. Sigue estas indicaciones. No compartas información que no sea oficial y no entres en pánico. Cuidar de mí es cuidar de ti. Los buenos hábitos también se contagian. Bueno, el siguiente punto en nuestra agenda es la gestión administrativa y financiera, donde hablaremos acerca de la gestión de los recursos en infraestructura, algo muy interesante y muy importante para toda la comunidad, la inversión en mantenimiento, avances en contratación, sistema de información unificado y en línea y la gestión para la sostenibilidad financiera. A continuación, damos nuevamente el paso a nuestro compañero doctor John Jairo Vázquez, quien nos va a hablar acerca precisamente de los proyectos de infraestructura de la Subred Sur. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, eso es un punto muy importante para la comunidad porque es una de las observaciones y necesidades que son vivas en estas cuatro localidades. El fortalecimiento de la infraestructura en salud es uno de los pilares y una de las metas pioneras o importantes o hay que resaltar de la Subred Sur. En este caso les vengo a comentar que logramos para la vigencia del año 2019 un total de inversión de 5.117 millones de pesos, inversión que se hizo para los estudios de contratos, estudios y diseños de esta nueva infraestructura. Y asimismo, el presupuesto estimado para la obra supera los 90 mil millones de pesos. ¿Cuáles son aquellas infraestructuras que tendrán el fortalecimiento de estos recursos? Entonces encontramos el CAPS Danubio, el CAPS Candelaria, el CAPS Manuela Beltrán, la Torre 2 de Meissen, el CAPS Tunal y Urgencias Tunal. Haciendo énfasis en el proyecto nuevo del Hospital de Usme, presento a ustedes el estado actual de este proyecto. El contrato de obra llave en mano para el diseño, construcción, dotación y alistamiento ya está listo y ya podemos contar con ello. Se adjudicó mediante la resolución 248 el consorcio Nuevo Hospital Usme y actualmente nos encontramos en convocatoria pública para contrato de interventoría, control, vigilancia sobre la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que estos contratos o estos recursos de infraestructura también van dirigidos hacia la entrega de ayudas técnicas, entonces relacionamos la principal gestión realizada en el año 2019. Y esto se hace de acuerdo a las localidades. Vamos a iniciar con la localidad de Sumapaz, donde 41 personas con discapacidad se le otorgaron 73 ayudas técnicas, de los cuales 10 niños presentaban alguna condición de discapacidad y estos 10 niños incursionaron en la estrategia de hipoterapia con un valor de 111.126 millones de pesos. En la localidad de Usme se priorizó a 506 personas con discapacidad, de las cuales se hicieron otorgadas ayudas técnicas con un número de 724 y asimismo dentro del programa discapacidad y hipoterapia se favorecieron 90 personas, especialmente niños, con un valor de 1.064 millones de pesos. En la localidad de Ciudad Bolívar, 156 personas se le otorgaron esas ayudas técnicas, 30 personas o niños con algún tipo de discapacidad incursionaron dentro del programa de hipoterapia y los recursos asignados para esta localidad fueron 445 mil millones de pesos.
El total de recursos para estas cuatro localidades superó el 1.595 millones de pesos. En general, el total de personas con algún tipo de discapacidad beneficiadas fueron de 703. El total de ayudas técnicas entregadas fueron 1.503 y las personas con discapacidad incluidas en el programa de hipoterapia fueron 130 para las cuatro localidades. Muchas gracias. Estamos en alerta amarilla por coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Evita saludar y despedirte de beso o dando la mano. Adopta nuevas formas amables sin contacto físico. Si tiene dificultad para respirar o ha presentado fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, para continuar con esta rendición de cuentas, a continuación nos va a hablar el doctor Orlando Ángel Torres. Él es el subgerente corporativo de la Subred Sur. Nos va a hablar todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa y financiera. Doctor, bienvenido. Buenos días a todos. Respecto a la gestión administrativa y financiera, les quiero informar respecto al mejoramiento y adecuación de infraestructura. La Subred Sur tuvo inversiones con recursos propios por 9.400 millones de pesos, donde se hizo mantenimiento a las sedes, al 100% de las sedes de la Subred y con prioridad a las UMES de Tunal. Se hizo mantenimiento a las áreas de hospitalización, se hizo mantenimiento quinto, cuarto, tercer piso, UCIs, se adecuaron los CAPs, se puso en funcionamiento equipo industrial que estaba fuera de servicio, como plantas eléctricas, bombas de agua, se repotencializaron los ascensores, realmente se mejoró la infraestructura en pro de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios. Los inventarios de la subred fueron unificados y asignados a los responsables, los tenemos asignados individualizados, 12.418 activos por un valor de 151.494 millones de pesos. Que esto da la tranquilidad que los activos de la subred están identificados y asignados, individualizados para su control. Respecto a la parte de dotación de equipos biomédicos, se hizo una gestión de recursos a través del Fondo Financiero Distrital por un valor de 13.180 millones, los cuales están divididos en dos procesos. Uno, la dotación de equipos de no control, que se le asignó unos recursos de 7.499 millones, y la dotación de equipos de control de la Ustunal por 5.681 millones, los cuales ya están llegando a la institución, ya se están recibiendo y se están dejando al servicio de toda nuestra comunidad, de los usuarios, para igualmente fortalecer esa calidad en la prestación del servicio. En la Ustunal, como les decía, se hizo intervención a las UCIs, al segundo piso, área de partos, unidad renal. O sea, realmente trabajamos toda la infraestructura de las UME. Y en Meissen hicimos la adecuación de la UCI neonatal con capacidad instalada de 30 camas, lactario, sala de extracción en tercer piso, la UCI pediátrica, la UCI intermedios, para consolidar toda la atención perinatal y toda la atención del parto y así consolidar nuestra estrategia de parto humanizado para nuestros usuarios. En cuestión de contratación, que es algo que nos da toda la base pues para la logística de la empresa,
Entonces, algo muy importante resaltar hoy es que toda nuestra contratación la hacemos a través de la plataforma SECOP, lo cual nos permite, uno, acceder a una infinidad de proveedores, a darle transparencia al proceso, ¿sí? Porque todo se hace vía virtual, todo se hace cumpliendo todos los estándares que la nación ha definido para este proceso de contratación con eficiencia y con transparencia. El 79.12 se ha hecho a través de negociaciones conjuntas, la adquisición de insumos que nos ha permitido pues poder acceder a precios con economía de escala, o sea, mejorar nuestros precios de adquisición, lo que nos permite también optimizar el recurso asignado para cumplir con la misión de la subred. Otro tema importante que se hizo en materia de contratación fue la actualización del manual de la contratación de la subred, pues modernizándolo a las necesidades de la empresa y sobre todo puntualizando lo que se refiere a los procesos de obra. En este punto también quiero resaltar la tarea que hizo la dirección de contratación, que fue la depuración, la liquidación de contratos. Hoy en día estamos liquidando los contratos en términos, estamos optimizando el recurso a través de el recurso presupuestal a través de esa liquidación de contratos. Respecto a los sistemas de información, es la base, ha sido la base fundamental para el desarrollo de toda la logística y prestación de servicios de nuestra empresa, y para eso se logró la interoperabilidad de la historia clínica distrital unificada en el proyecto, participando en el proyecto liderado con la Secretaría Distrital de Salud. Recibimos recursos por 7.000 millones para el fortalecimiento de nuestra plataforma tecnológica, lo que nos va a permitir prestar servicios con más agilidad, una mejor atención al usuario en nuestros puntos de facturación, en nuestros puntos de atención. Y igualmente se hizo la interfase del laboratorio clínico con nuestro sistema de información, el programa de atención domiciliaria, el sistema de digiturnos, también se logró la interfase con el sistema, y el mejoramiento continuo en el sistema de seguimiento para la acreditación de las unidades de San Juan y Nazaret. Respecto a la gestión financiera, hay una evolución muy positiva. La verdad, los datos financieros de cierre de la empresa durante estos 4 años han tenido una mejora constante año a año, ¿sí? Teniendo en cuenta que la relación de facturación versus compromiso mejoró. Nosotros arrancamos con una en el 2017, que fue el primer año que trabajamos como subred, porque hay que recordar que 2016 fue cuando empezó, salió el acuerdo 641 para la fusión de los hospitales en las subredes, y los 7 primeros meses la información es de los 6 unidades que forman parte de la subred, y la información subred es de agosto a diciembre, por cuanto en el 2017 la relación de facturación versus el compromiso presupuestal, o sea, versus el gasto, fue del 93%, en el 18 del 95% y en el 19 del 109%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2017, por cada 100 pesos comprometidos, lográbamos facturar 93. O sea que no lográbamos ese equilibrio financiero con la facturación. En el 2019, la relación es 109. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 pesos que comprometemos, facturamos 109. O sea que ya la empresa logró ese estándar de que su facturación supere sus compromisos. Y algo también de resaltar, que es lo que realmente le da la estabilidad financiera a la empresa, es la relación entre el ingreso y el compromiso. El ingreso visto como el ingreso de caja, el ingreso de recursos monetarios,
que en el 2019 cerró con una relación de 103%, es decir, que cada peso o cada 100 pesos que comprometimos en la vigencia 2019 se respaldaron con 103 pesos en el recaudo. O sea, esto nos da la tranquilidad que hoy la subred recauda y puede dar respuesta a los compromisos adquiridos con nuestro personal, con nuestros proveedores y con todo lo financiero que se da. En cuanto a los estados financieros de la empresa, en el balance general, pues la subred ha crecido sus activos, pasando de 405.938 en el 18 a 523.620 millones en el 19, lo que quiere decir que tenemos una empresa sólida, que está creciendo, que ahorita tiene recursos en inversión, ¿sí? Recordemos que a los estados financieros entran los recursos del hospital de USME, de los CAPS que se están en consecución de obra, e igualmente los pasivos crecen, pero efecto de esos recursos que hoy tenemos en administración por parte de la Secretaría Distrital de Salud para la consecución de las obras. En cuanto al estado de resultados, tenemos un resultado cada vez tendiendo a cero. En el estado de resultados de la vigencia 2019 dimos un 4% negativo, pero derivado de que hay gastos contables, ¿sí?, como las sentencias judiciales, como la provisión de cartera, como la depreciación de activos, que lógicamente la empresa debe mejorar su relación ingreso-gasto para poder llevar este resultado a cero. Dejamos una subred sólida financieramente, como les quiero recalcar que hoy en día los ingresos 2019 superaron los compromisos, que ya es una relación que nos da la tranquilidad que nuestra empresa es sostenible en el tiempo, que es viable y que de verdad estará al servicio de nuestra comunidad con la mejor calidad. Les agradezco su atención y muchas gracias. Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Cada 3 horas haga una pausa activa, lávese las manos, hidrátese y verifique especialmente el estado de salud de las personas mayores de 60 años. Si presentan algún síntoma de alarma como gripa, fiebre o decaimiento, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos estén participando activamente a través de nuestros canales disponibles, estén dejándonos todas sus preguntas en nuestra página web. Recuerden que el tiempo de respuesta a estas preguntas es de 15 días de acuerdo al tiempo estipulado por ley para las respuestas de los derechos de petición. A continuación, viene algo esencial e importante para la comunidad, todo lo que tiene que ver con la atención de nuestros usuarios, las formas de participación comunitaria. Para esto, tenemos a la doctora Andrea López. Ella es la jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Doctora, bienvenida y por favor exponga todo lo que tiene que ver con la comunidad. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Este es un proceso muy importante para la subred, el proceso de participación social y movilización comunitaria. En este año 2019 tenemos que contarles que hemos fortalecido los procesos de control social con la participación de más de 120 personas organizadas como veedores en salud, haciendo seguimiento a 13 proyectos o convenios estratégicos de la subred. Del mismo modo, contamos actualmente con más de 280 personas que hacen parte de nuestras formas de participación. Ellas están distribuidas en 17 formas de organización, 6 juntas asesoras comunitarias, 4 COPACOS y 6 asociaciones de usuarios, y no podemos olvidar un comité de ética que opera para toda nuestra subred. En cuanto a los mecanismos de escucha para nuestros usuarios, que son muy importantes para la institución, tenemos que contarles que en el año 2019 recibimos 14.239 peticiones a través de los diferentes canales de interacción. Entre ellos, el 38% los recibimos a través del buzón de sugerencias, de todos los buzones que tenemos ubicados en las diferentes unidades de atención.
el 100%, tuvimos un 100% de oportunidad en la respuesta a estas peticiones o manifestaciones de la comunidad, y el tiempo promedio de respuesta está alrededor de 9 días, los cuales cumplen de acuerdo a los criterios establecidos para los derechos de petición o solicitudes de interés general. Para desagregar un poco más y contarles cuáles son los tipos de manifestaciones que hacen nuestros usuarios, es importante que sepan que el 41% de estas peticiones estuvieron relacionadas con reclamos, pero también es importante saber que el 20% están relacionadas con felicitaciones a nuestros funcionarios y que tenemos un 19% de derechos de petición de interés particular. Asimismo, es importante dar a conocer a la comunidad el comportamiento de las acciones de tutela, que es uno de los mecanismos de exigibilidad de derechos que tienen nuestros usuarios y nuestras usuarias. En este sentido, tuvimos un aumento del 3% en las acciones de tutela. De ellas, el 7% tuvieron fallos a favor de los usuarios y el 97% de estos fallos están relacionados con responsabilidad de las EPS y solamente el 3% están relacionados con responsabilidad de la subred. En cuanto a las principales causas de interposición de este tipo de recursos, tenemos primero la solicitud de citas médicas por profesionales especializados, la solicitud de suministros de medicamentos y el suministro de insumos. Finalmente, queremos contarles sobre la voz de nuestros usuarios y el comportamiento de la satisfacción de los usuarios de acuerdo a las mediciones que realiza la Subred Sur. En este sentido, queremos contarles que de 2018 a 2019, mantuvimos un 97% de satisfacción de los usuarios, concentrándose principalmente en los mejores resultados en los servicios ambulatorios y de hospitalización, con un 98% respectivamente. Para el servicio de urgencias, tuvimos un 96% en 2019 y servicios complementarios un 97% de satisfacción. Muchísimas gracias a todos. Bueno, para continuar con nuestra rendición de cuentas y el siguiente punto, queremos dejarlos con un anuncio en esta época de prevención, recordarles la importancia del lavado de manos cada 3 horas, de evitar los contactos de mano, beso o abrazo, y que por favor las personas que puedan hacerlo, pues obviamente estén desde sus casas. Muchas gracias. Estamos en alerta amarilla por coronavirus. Al toser o estornudar, cúbrase con el antebrazo, nunca con las manos. Si presenta síntomas de alarma, como dificultad para respirar o fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En nuestras manos está cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Y ahora vuelvo yo para despedirnos de esta rendición de cuentas. Tenemos unos retos grandes para nuestros próximos gerentes. Uno es fortalecer el modelo de atención en salud con enfoque territorial. Logros que, como habló Martín, poder decir que tenemos mortalidad cero prevenible en maternas fue un gran logro, ya que Ciudad Bolívar y USME, que son dos de nuestras localidades, ponían el mayor número de mortalidades maternas. Otro, garantizar la sostenibilidad asistencial, financiera y administrativa. Aquí, como lo dijo nuestro subgerente Orlando, logramos depurar cartera, logramos hacer cobro también con Capital Salud y logramos disminuir nuestras glosas en todo el proceso de los 4 años. El mantenimiento de la acreditación y el despliegue a las demás unidades de la subred. Tenemos 2 unidades acreditadas, que es nuestro modelo de ruralidad, que es un orgullo para la subred y para mí como gerente de la subred poder decir que ganamos premio en la OPS como tecnología innovadora. Vamos a seguir con nuestro proceso de acreditación en nuestras unidades rurales en Ciudad Bolívar y USME, y vamos a seguir el reto con el CAPS de Vista Hermosa. Terminación de las obras de infraestructura. Durante estos 4 años fue un reto poder tener nuestro hospital de USME. Ya fue contratado. Tenemos también ya adjudicado el día de ayer el CAPS Manuela Beltrán y la interventoría. Y está en proceso el CAPS Danubio y terminación de Meissen, que era uno de los grandes retos para nosotros con la administración. Tenemos también el mejoramiento de la tecnología biomédica
para la prestación de los servicios de salud con énfasis en imagenología y apoyo diagnóstico. Hoy podemos decir que nuestro hospital El Tunal va a contar con una sala de cirugía bariátrica con unos equipos biomédicos de punta, que serían los primeros en la ciudad de Bogotá. Eso fue uno de nuestros grandes retos. Nuestra unidad de cuidados intensivos neonatal cuenta con unas con equipo también biomédico de alto, muy buenos, y renovamos equipos porque teníamos equipos de años 77, 78, 79, y poder decir que los tenemos renovados, eso es otro de los grandes logros y de los retos para continuar renovando la tecnología biomédica. Otro de nuestros grandes logros fue nuestra historia clínica unificada. Nuestro sistema de información nos permite estar en línea y que todos nuestros usuarios y colaboradores puedan ver la historia clínica desde sus puntos de atención. Hoy quiero decir que un gran reto es que logremos cumplir habilitación en todas nuestras unidades. Quiero aprovechar para decir, fue un orgullo trabajar por Bogotá. Me siento feliz de haber podido terminar estos 4 años con el reto grande que fue el cambio de 22 hospitales a 4 subredes, y agradecerle a todos los colaboradores de la subred y a toda la comunidad el apoyo que tuvimos. Gracias, fue un orgullo trabajar para Bogotá. El contagio y la propagación del coronavirus COVID-19 está en nuestras manos, y en la Subred Sur te enseñamos cómo hacerlo. Lávate las manos cada 3 horas correctamente con agua y con jabón. Si no tienes lavamanos a tu alcance, usa alcohol glicerinado. Si no te has lavado las manos, no te toques ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Toma agua y come saludable. Si toses o estornudas, cúbrete con el antebrazo. Nunca lo hagas con las manos. Evita el contacto directo. No saludes de besos ni de mano. Tampoco des abrazos. Evita asistir a eventos masivos. En caso de gripa, debes usar tapaboca o mascarilla y guardar reposo en casa. Si te cuesta respirar, tienes fiebre, tos o te duele la garganta, no te acerques a los servicios de urgencias. Antes de hacerlo, comunícate a la línea 123. Sigue estas indicaciones. No compartas información que no sea oficial y no entres en pánico. Cuidar de mí es cuidar de ti. Los buenos hábitos también se contagian. Muchas gracias a nuestra gerente, doctora Claudia Elena Prieto Vanegas, por su intervención y seguramente por todo el esfuerzo y dedicación que tuvo durante estos 4 años para que hoy seamos la subred integrada de servicios de salud sur. A todos, gracias por su atención. Recuerden dejarnos todas sus preguntas a través de la página www.subredsur.gov.co. Importante que tengan en cuenta que estas preguntas serán respondidas en un lapso de 15 días de acuerdo a lo establecido por la norma. Muchas gracias.